Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy 28 de noviembre del 2022. Buenas tardes. Bienvenidos a mi página de Facebook. Aún no transmitiendo el YouTube. No tuve tiempo de hacer de hacer las configuraciones correspondientes. Voy a silenciar el celular. Voy a estar pendiente en mi teléfono de los mensajes de ustedes. Para que yo pueda responderles. Porque luego resulta que en la página luego se atora, pero bueno, ahorita está corriendo bastante bien. ¿Quién soy yo? Bueno, por ahí. Mi página tiene mi nombre, ¿no? Soy Luis Alberto García, así que ahí lo pueden ver en mi página, ¿no? Luis Alberto García, y soy Master Coach con programación neurolingüística. Al parecer se me escucha bastante bien, así que vamos a continuar con el tema del día de hoy. Y bueno, ayer comenzábamos a hablar acerca del niño herido. No sé por qué no me aparece todavía la transmisión a mí. Pero bueno, ayer platicábamos acerca del niño interior herido. Les comentaba que son cinco heridas. Ya me apareció. Les comentaba que son cinco heridas. Les comentaba que se generan tanto por traumas reales, verídicos, como por interpretaciones equivocadas, ¿no? En el caso del niño. ¿Por qué equivocadas? Porque el niño la mayoría de las veces no tiene la conciencia, no tiene la conciencia o la información suficiente para entender lo que está pasando a su alrededor, ¿no? En realidad. Son muy perceptivos, lo decíamos, son muy perceptivos, pero la falta de información los hace interpretar de una manera equivocada, ¿no? Entonces, ese es el pequeño detalle acá, ¿no? Que los hace interpretar con poca información, ¿no? Son muy perceptivos, pero al final hay muchas cosas que no comprenden. Sigo sin tener acceso al chat, pero Tomás, me parece que en el cel sí los puedo leer. Entonces vamos a continuar comentando más cómo se generan estas heridas. Y les decía, el día de mañana a las 8 de la noche vamos a hacer una sesión grupal vía internet, vía Facebook, aquí en nuestra página de Facebook. En nuestro grupo de Facebook, ahí se abrió ya la sala, en nuestro grupo Grandiosamente Feliz y Exitoso. Ahí ya está la sala creada donde tú puedes entrar. Tienes que estar en el grupo para poder participar. ¿Por qué te conviene entrar ahí al grupo? Porque ahí vamos a estar haciendo las sesiones prácticas. Le platicaba ayer a un cliente por acá que una cosa es entender la parte teórica de lo que nos está pasando y otra cosa es reprogramar la mente o reentrenar la mente. Hablando de coaching, si hablamos de psicología sería hacer terapia, ¿no? Pero como estamos hablando de coaching con programación neurolingüística, reentrenar la mente y reprogramar la mente es algo diferente, ¿no? Es otra cosa. Tú puedes estar leyendo un libro que te dice que nada es personal, por ejemplo, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, y te dice, mira, nada es personal, lo que te dicen a ti es de ellos, es una proyección psicológica, de hecho, ¿no? Se le llama proyección psicológica. No es por ti, es porque ellos en su interior traen un problema psicoemocional y lo están proyectando hacia ti. Ok, ya lo entendí. Pero emocionalmente, ¿cómo le hago para que no me afecte a nivel emocional? Porque me dicen pelón, ¿no? Creo que ya no me pasa, pero
¡Órale, pelón! ¿No? Y ¡oh! ¿No? Emocionalmente. Entiendo que no es personal, es una proyección, me sé la teoría, pero ahora ¿cómo entreno y cómo reprogramo mi mente para que no me afecte de manera emocional? Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces estamos compartiendo contigo acerca de las heridas de la infancia. Estamos viendo cómo el niño herido influye en tu desarrollo emocional mientras vas creciendo. Sin embargo, la parte de reprogramarlo tiene más que ver con técnicas, ejercicios, dinámicas que te vamos a ir compartiendo en el grupo de Facebook, ¿no? En una sala. ¿Por qué en una sala? Porque ahí me puedes escribir, me puedes preguntar. Es como el Zoom el Zoom, la aplicación de Zoom, como el Google Meet, pero en Facebook, ¿no? ¿Por qué elegí hacerlo en el Facebook? Bueno, porque es una versión gratis, es una versión ilimitada y bueno, pues está a la mano, ¿no? ¿Por qué no usarlo? Entonces, el niño herido es un término que se está escuchando mucho últimamente con más frecuencia, que también se puede conocer como el niño interior o las heridas emocionales, que ya les decía ayer, al final de cuentas son las memorias de tu infancia, ¿no? Y pueden haber memorias en las que tú eres feliz y pueden haber memorias donde te sientes mal, donde tal vez te sientes rechazado, humillado, traicionado, abandonado, con abuso. Y a esas son que es lo que se le llama heridas de la infancia, ¿no? Entonces, yo me imagino que ya has escuchado este concepto en algún momento. Yo al menos lo he visto en psicoterapia gestal, que bueno, todo empieza en la psicoterapia gestal. Esto no es de programación neurolingüística, el concepto de las heridas de la infancia no es de PNL, es de la psicoterapia gestal de Fritz Perls. Y lo he visto que lo trabajan también con técnicas de desarrollo humano, con constelaciones familiares y con otro tipo de metodologías, ¿no? Bueno, entonces al final de cuentas, el surgimiento del niño herido, en primer lugar, hay que tener claro que es una metáfora y que habla de las experiencias negativas de tu infancia, ¿no? Habrá gente que dice, yo tuve una infancia feliz, pero mis papás nunca me dijeron que me querían. Entonces, en ese momento que tuviste una infancia feliz, pero tus papás nunca te dijeron que te querían, ya hay una necesidad de amor a nivel inconsciente, ¿no? Ya hay una búsqueda de amor. Fritz Perls precisamente decía que nadie ve la sopa en la que está metido, entonces muy posiblemente tú mismo no te das cuenta de cuál es la herida que traes en tu infancia, ¿no? ¿Cuál es el trauma psicoemocional que traes? Y eso es natural, ¿no? Yo mismo y los mismos psicoterapeutas o padres de la psicoterapia siempre han buscado tener a alguien que los guíe, que los oriente o que los ayude, ¿no? Siempre es recomendable, aún incluso para los psicólogos y también para los coaches, tener a alguien más, ¿no? Me imagino que sí me escuchan bien o que sí se está escuchando bien. Parece que sí, ¿no? Entonces, bueno, estoy verificando porque luego me encuentro que escriben, no se oye, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar en tu infancia, puede ser que te acuerdes de momentos en las que aún no entendías muchas cosas que pasaban a tu alrededor. Por ejemplo, hay gente que me dice, bueno, yo en mi infancia sentí que mis padres no estaban. Pero hoy que soy adulto me doy cuenta que ellos tenían que trabajar, ¿no? No es que me abandonaron, tuvieron que trabajar, si no, pues no había para comer. Y eso está bien, esa parte de que hoy como adulto entiendes que papá, mamá no te pudieron atender mucho porque tenían que darte de comer, tenían que trabajar para ganar el dinero, está bien, no, de ninguna manera estamos diciendo que no está bien, no es correcto, que estás equivocado, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel de la mente, esa memoria que está ahí y está conectada con otras memorias, o sea, esa neurona, ese conjunto de neuronas que tiene esos eventos, por eso se llama memoria USB, porque lo toman de la memoria de las neuronas,
esa memoria donde tú estabas solo en tu infancia porque tus papás tenían que trabajar, está conectada con otro conjunto de neuronas, cada neurona se conecta con 20.000 neuronas y manda esa señal de soledad a todas las demás neuronas, hace un efecto cascada. Y hoy día en tu presente, aunque tú no lo veas ya como siendo adulto, ya no lo veas como abandono, a nivel inconsciente tus circuitos neuronales, tu neurología sí está disparando el miedo a quedarse solo, la inseguridad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, está bien que hoy de grande te das cuenta que mamá tuvo que ser así, papá tuvo que ser así, tuvieron que trabajar, etcétera. Está bien, de ninguna manera está mal. Sin embargo, hay que reprogramar esa memoria o hay que resignificar esa memoria de la infancia para que se limpie completamente, ¿no? Hay técnicas de programación neurolingüística que al menos en mi caso son mis favoritas, donde tú puedes reprogramar esos eventos a la velocidad de la luz, ¿no? Ya iré platicando con ustedes eso el día de mañana en la sesión de las 8, les voy a las 8 de la noche les voy a compartir algunos ejercicios, los que nos dé tiempo, dos o tres en un lapso de una hora y media, y ustedes van a poder aplicarlo, ¿no? Entonces, cuando tú estabas pequeño, tal vez tenías preguntas como, ¿por qué mamá y papá se peleaban tanto? ¿Por qué se pelean tanto mis padres? ¿Por qué mamá y papá no viven juntos? ¿Por qué mi papá se fue? ¿Qué hago cuando mi mamá llora? Yo veía a mi mamá llorar, gritar, etcétera. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para ayudarla? ¿Qué hago para que me vean, para que vean que sí valgo, que sí me esfuerzo? Otras preguntas como, ¿por qué mi papá no sonríe? ¿Qué estoy haciendo mal, ¿no? con mi vida, con mi conducta como niño? ¿Qué estoy haciendo mal en mi infancia? Y hay muchas preguntas que se van quedando ahí. Y estas preguntas que son genéricas en este momento, bueno, yo las estoy planteando de manera general, pueden generar respuestas no muy buenas para ti o no muy bien entendidas, porque, por ejemplo, un niño puede pensar, bueno, mi papá se fue porque yo no le importo, porque... por mi culpa, porque me porté mal, por eso se fue, ¿no? Puede llegar a conclusiones de ese tipo. Tengo muchos casos, hay un niño que decía eso, mi papá se fue por mi culpa, porque algo hice para que él se fuera. Y yo de metiche, en algún momento me acerco y digo, no, mira, es que tu papá no te dejó a ti, a la que dejó fue a tu mamá, ¿no? Yo queriendo quitarle el golpe de metiche, y a los 2-3 días me dice la mamá, oye, fíjate que es mi hijo, no voy a decir nombres, dice que ahora está más enojado con su papá. Le digo, ¿por qué está más enojado? Porque tú le dijiste que no fue a él que lo dejó, sino a mí, ¿no? A la mamá. Y entonces el niño se enoja más contra su papá porque dejó a su mamá, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que por más que tú intentes explicarle algo a un niño, por más que tú tengas una intención positiva, como en este caso lo tenía yo, es muy posible que él lo esté interpretando de una manera muy diferente a la que tú intentas explicarle, ¿no? Es muy, muy complejo lograr que lo entienda como tú lo entiendes. De hecho, aquí mismo yo descubro que luego la gente, por ahí hay un maestro jubilado, que dice, yo no estoy de acuerdo que dices que los niños son idiotas. Y es que yo nunca dije que los niños eran idiotas. Yo estaba hablando en un curso que los papás le dicen idiota a los hijos. Y en algún momento le decía, les daba otro ejemplo, pero no tenía nada que ver con lo que él entendió, ¿no? Aún siendo adulto, aún siendo maestro, cuando se supone que tiene cierta inteligencia, aún así no entendió o no me di a entender yo
No lo comprendió como yo pensaba que debía entenderse, ¿no? No voy a explicar todos los detalles porque no se trata de eso. En alguna ocasión, en una escuela, en un colegio, no voy a decir qué colegio, no voy a dar detalles, por respeto a todos, tanto al colegio como a los maestros y todo. En algún momento yo dije una broma, ¿no? Una broma que ya algunos de ustedes lo habrán escuchado. Yo decía, yo soy ateo gracias a Dios. Si estoy diciendo gracias a Dios, no soy ateo, número uno. Número dos, además, no soy ateo. Sí creo en Dios, nada más no soy religioso. Era una broma. Pero en ese momento las maestras, que se me hizo muy raro siendo maestras, interpretaron dos maestras, no todas, dos maestras en especial, religiosas, y no estoy diciendo que la religión sea mala, hay gente que es tonta en donde quiera que esté, aunque sea profesional, aunque sea leída de la Biblia, etcétera. No estoy acusando a nadie, estoy explicando algo que así es, que no alcanza a entender. Entonces, si como adultos no alcanzan a entender una broma, un ejemplo, imagínate cuando estaba niño, cuando tú eras niño, o cuando o tu niño, ¿no? Tu niño no está entendiendo como tú quisieras que estuviera entendiendo. Y muchas veces en este punto, muchos papás que vienen acá conmigo me preguntan, entonces, ¿cómo le hago? O sea, si no hay manera de darme a entender, tú intenta darte a entender, y luego en el camino vas corrigiendo lo que le dijiste, ¿no? Tú intenta explicarte, intenta decirle, mira hijo, no me fui por ti, yo a ti te amo, el problema era con tu mamá. Posiblemente no lo entienda, ¿no? Posiblemente sí, ¿no? No estoy diciendo que ningún niño entiende, tampoco estoy diciendo eso. Tú siempre intenta explicarte con las formas más sencillas y más directas que tú puedas. Sin embargo, despreocúpate de si lo entendió o no lo entendió. Pero ¿cuál sería la solución? Porque esto me lo han preguntado mucho. Y te la voy a decir aquí, creo que esto es, si tú comprendes esta parte, si me doy a entender en esta parte, me voy a adjudicar también la responsabilidad. Si me doy a entender en esto que te voy a decir, y tú también comprendes lo que te voy a decir, ya tienes un camino, ya tienes avanzado bastante en el camino de cómo evitar que tus hijos se traumen con las heridas de la infancia, ¿no? Por ahí uno de mis maestros dice que si a ti te hubieran abrazado, te hubieran agarrado así, ¿no? Y te hubieran visto a los ojos, te hubieran visto a los ojos y te hubieran dicho, hijo, hija, te amo, y te amo tal como eres, y te amo a pesar de todo, y te amo hagas lo que hagas. Me puedo equivocar en muchas cosas, pero quiero que sepas que te amo y siempre te amaré, ¿no? Si no te dijeron eso a ti así, bienvenido a los traumados. Eso dice este doctor, ¿no? El doctor Edmundo Velasco, de hecho. Entonces, ¿cuál es el truco para que tus hijos no se generen tantos traumas? Porque al final de cuentas sí lo van a generar. De alguna manera, que tú les dejes totalmente claro que lo amas, y ojo, lo amas a pesar de todo, lo amas haga lo que haga, lo amas, ay, se me olvidó la otra, son tres, te amo a pesar de todo, te amo hagas lo que hagas, ahorita me voy a acordar, y si no hay regresa en el video, que tenga claro que lo amas, y lo amas. ¿Por qué? Te voy a explicar la contraparte. Porque en realidad, cuando te dijeron que te amaban, te pusieron condiciones, ¿no? En realidad te dijeron, si te portas bien, te quiero. Si me das un besito, te quiero. Si recoges tus juguetes, te amo. Entonces, en realidad, no te enseñaron a ser amado, sino a ganarte el amor, ¿no? Si tú lo piensas mejor, lo que a ti te enseñaron es a ganarte el amor, no te enseñaron
que eres un ser amado. Fíjate la diferencia. Entonces, si a ti no te enseñaron que tú eres un ser amado, en la vida estás buscando la pareja que te dé ese amor que no sentiste que tuviste en esa infancia, estás buscando los amigos que te digan que te quieren. O sea, estás buscando el amor en los amigos, en la pareja, en los hijos, etcétera, etcétera, porque no sentiste que lo recibías de papá, de mamá. Sé que estoy hablando de cosas más generales y el día de mañana pasado vamos a ir profundizando, pero porque hay que tener claro qué es lo que ocurre con las heridas de la infancia o cómo vienen ocurriendo. Yo en los talleres muchas veces les doy este ejemplo. Si tú lo piensas bien, cuando sientes que te abandonaron, ¿qué es lo que no te dieron? Amor. Fíjate bien. Cuando tú sientes en tu infancia, en algún momento de tu infancia o de tu adolescencia, que te rechazaron, ¿qué es lo que no te dieron? Amor, ¿no? Cuando sientes que fueron injustos contigo, ¿qué es lo que no te dieron? Amor, ¿no? Y si tú lo analizas, en cada evento de tu vida donde sientes dolor emocional, lo que no sentiste que te dieron fue amor, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, ¿cuál sería la solución de todos los traumas? El amor, ¿no? El amor. Entonces, si tú quieres darle un corte a estas heridas hacia tus hijos, dejar de transmitirlo hacia tus hijos, ¿cuál es tu tarea, ¿no? Y te digo, me doy por bien servido en estos 30, 40 minutos, si me doy a entender con esto y tú lo haces. Ya lo he explicado muchas veces, ha habido gente, han habido papás, varones, que han venido a coaching individual y lo han entendido y he sabido por pláticas con otras personas que han hecho esta tarea, llegan con el hijo, un hijo de 18 años, un hijo grandotote, gente muy grandota de estatura porque son del norte, y se detuvo en el carro y voltea a ver a su hijo, imagínate los dos, animalotes tipo osos, no lo digo de manera despectiva, sino por darme a entender, imagínate dos osos gigantes, el oso papá mirando al hijo a sus ojos y diciéndole, hijo, te amo a pesar de todo, te amo, hagas lo que hagas y siempre te amaré, te amo incondicionalmente. Se me escapa una, ahorita me voy a acordar. Cuando a mí me cuentan que este señor hizo eso, dijo, wow, me di a entender, ¿no? Y me entendió. Desafortunadamente ocurre que cada uno ve de acuerdo a ve la vida con el color de los cristales que andamos puestos, que muchas veces no logramos entendernos. Pero si tú me estás entendiendo hoy, tienes dos tareas. Número uno, darte amor a ti. Darte el amor tú mismo que no te dio mamá, papá, o que sentiste que no te lo dieron, porque tal vez sí te lo dieron muy a su manera. Y darle el amor a tus hijos, si ya tienes hijos, sin condiciones. O sea, no significa que le vas a estar comprando todo lo que él quiera, etcétera, ¿no? Tienes que ser muy sincero. Mira, hijo, no te lo puedo comprar, pero te amo. Ah, si me quieres, cómpralo. No, hijo, o sea, te quiero aunque no te lo compre, punto. Te amo aunque no te compre lo que tú quieres. Porque luego la gente me dice, es que no entiende, pues en su momento lo irá comprendiendo, pero ahorita está en ese nivel, ¿no? Entonces, fíjate bien, ¿qué está pasando entonces? ¿Cómo se generaron esas heridas? Bueno, se generaron porque en algún momento sentiste que no te daban el amor que tú estabas esperando, ¿no? Y retomando las preguntas que los niños se hacen, desafortunadamente ellos se responden y muchas veces se responden de esa manera, cargándose ellos la culpa. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres que yo he atendido en coaching psicoemocional,
La mayoría de las mujeres que han sido violadas y que yo he atendido en coaching psicoemocional, que han sido violadas, en algún punto se están culpando a sí mismas. La mayoría, alguna no, no es regla, pero la mayoría de ellas se están culpando a sí mismas que ellas hicieron algo para que fueran violadas. Imagínate eso, ¿no? Lo violaba el hermano, algunos el papá, algunas el padrastro, algunas el primo, etcétera, etcétera. Hay muchas posibilidades, algunas incluso un sacerdote. No, no voy a dar datos, solo son ejemplos. Y imagínate, esa niña de 6 años, 5 años, 7 años, 8 años, 12 años, en ese lapso de su infancia y en algún momento incluso adolescencia, en su percepción está pensando que ella es la culpable, ¿no? Imagínate, ¿sí? Entonces, hay que entender que en algún momento la interpretación puede estar equivocada. Bueno, entonces estas creencias fueron creadas en ese momento porque así entendía. Se adjudicó, soy una niña mala, ¿no? Tengo un caso de una mujer que llegaba mucho a la iglesia católica, y en iglesia alguna vez el sacerdote decía que las mujeres que ya no son vírgenes eran pecadoras y se iban a ir al infierno, sin hablar de que tal vez pudo haber sido violada. El sacerdote nunca dijo, bueno, si fue violada no se va a ir al infierno, simplemente lo dijo en general, las mujeres que no son vírgenes, que perdieron la virginidad antes de casarse, se van a ir al infierno. Y esa niña adolescente toma esa idea como, chingue, me voy a ir al infierno porque yo ya no soy virgen. Pero había sido una niña que había sido violada varias veces. Entonces, imagínate, ¿no? Y la mala interpretación. El sacerdote no lo hizo con la idea de cargarle el pecado encima, pero hubo algo que no tomó en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pregúntate tú, ¿en qué te estás culpando en tu infancia, ¿no? ¿En qué te estás generando esas responsabilidades que no son tuyas, esas creencias negativas que te están afectando? Por ejemplo, si de niño tú sentías que no hacías lo suficiente porque tus papás te decían, ibas a la escuela, sacabas 10, 9, 10 y llegabas a tu casa, mamá, papá, mira, saqué 10. Y mamá, papá te volteaban a ver y decían, pues sí, es justo, pues lo único que haces es estudiar, güey, ¿no? Ponte a estudiar, sigue sacando 10, no tienes por qué sacar menos, ¿no? En lugar de que te dijeran, wow, qué padre, hijo, qué genial, eres un chingón, ¿no? Entonces, seguías intentando sacar 10 y seguías sacando 10 y todavía no era suficiente. Y seguías intentando ser suficiente para tus padres en algún momento, y tal vez hoy de adulto estás intentando ser suficiente para tus padres, o estás intentando ser suficiente para tu pareja, para que no te deje, ¿no? Y viene de ahí, de ese condicionamiento de tu infancia, en la que tú tenías que ganarte el amor de tus padres, ganarte la admiración de tus padres, ¿no? Otra frase que puede venir por ahí es, soy inadecuado, no soy el hijo correcto. Ayer, haciendo un coaching psicoemocional, una terapia traducida a la psicología, este muchacho, bueno, este muchacho adulto de 28 años, 29 años, haciendo la terapia hacia su mamá, le decía, ¿de qué te disculpas con tu mamá? ¿No? Era la pregunta, y me dice, de no haber sido el hijo que ella esperaba, ¿no? Imagínate eso, de no haber sido el hijo que ella esperaba. Entonces hay que checar si tú también sientes que no fuiste el hijo que esperaba a tu mamá, que esperaba a tu papá, no eras el adecuado. Y todo eso son heridas del pasado, ¿no? En esta parte es ser consciente de dónde está el problema emocional. No valgo nada, ¿no? Puede ser otra de las frases. La gente cae, o los niños caen en la idea de no valgo nada, porque no me compran el juguete que yo quiero cuando me lo gané, no me hacen el cumpleaños, ¿no? Oiga, adultos sabemos, mamá, papá no tenía dinero, pero el niño en ese momento a nivel neuronal guardó la idea de no valgo, por eso no me hicieron mi fiesta,
por eso no me hicieron mi cumpleaños, por eso no hicieron mis 15 años, en el caso de las mujeres. Entonces no valgo, por eso no me lo hacen, porque no lo valgo. Quiero un, vamos a decir, quiero un Xbox y no me lo compran. Tal vez en ese momento el niño no entiende que papá, mamá no tienen dinero, no lo entienden, por más que se lo digas. El niño dice, pero tienes una tarjeta, y yo siempre he visto que de esa tarjeta sacas dinero, pero no entiende. Al menos yo me acuerdo que cuando pequeño yo empecé a saber de las tarjetas y que las tarjetas te daban dinero, yo creía que podía sacar dinero siempre, de verdad te lo juro, yo en mi mente creía que era, wow, una tarjeta y puedes estar sacando dinero siempre que quieras, ¿no? El dinero era ilimitado, te lo juro que así lo creía. Hoy de grande digo, pues no manches, te hacía falta información, por eso, me lo digo a mí, por eso creías que el dinero era ilimitado. En realidad en esa tarjeta ponen el dinero que te hayas ganado, no es ilimitado, pero yo no lo entendía. Entonces yo decía, mamá, usa tu tarjeta, ¿no? Otros conceptos que pueden generarse en infancia, por ejemplo, son soy feo, soy gordo, soy demasiado flaco, soy un cargo para mi madre, soy una carga para mi padre, no fui deseado, y hay niños que se los dicen directamente, por tu culpa me casé, y yo no me hubiera casado si tú no, si no hubiera estado embarazada de ti. Otra idea puede ser, yo no puedo hacer nada, ver a papá golpear a mamá, a mí me pasó esto, mi papá era súper violento, mi papá fue alcohólico, muy, muy agresivo, y yo veía golpear a mi mamá, agarrarla a patadas cuando mi mamá ya estaba incluso en el suelo de los golpes, y agarrarla a patadas en el piso, ¿no? Y en mi mente era, no puedo hacer nada, y por eso estudié artes marciales, para defender a mi mamá. Que luego ya no ocurrió como tal, pero fue la intención original. Nunca se lo dije a mi madre y nunca se lo dije a mis hermanos, creo que mis hermanos ni lo saben, si ven este video tal vez se enteren. Entonces ahí se vienen creando otros conceptos, no puedo confiar en nadie, yo tengo la culpa, debo ser tranquilo, debo ser obediente, el mundo es injusto, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué vas a hacer? Y aquí te va la tarea que vas a hacer. O el ejercicio, consíguete, bueno, hay dos formas de hacerlo, o te consigues una foto de infancia, de tu infancia, de cuando estabas pequeño, una foto tamaño infantil o una foto donde tú estás pequeño, preferentemente que estés nada más tú, porque hay gente que tiene fotos con mamá, con papá, etcétera, pero está bien, pero preferentemente donde estés nada más tú, o córtale cualquier otra persona que esté ahí, y a esa foto, a ese niño, ¿no?, le vas a decir que lo amas, pero no nada más es te amo, te amo, te amo, no, es ubica cómo se siente cuando amas, cómo se siente cuando estás enamorado, enamorada, qué se siente, dónde se siente, lo ubicas. Abres los ojos y le dices a ese niño, a esa niña, te amo. Te amo a pesar de todo. Te amo, hagas lo que hagas. Te amo y siempre te amaré. Te amo incondicionalmente. Te amo. ¿Sí? Le vas a decir que lo amas y lo amas y lo amas hasta que se desborde de amor, hasta que quede vomitando de amor. ¿No? Ay, no sé por qué no se me fue la otra. Es que te amo, te amo a pesar de todo, te amo, hagas lo que hagas. Hijo de la chingada, no me alcanzo a acordar la otra. Ahí ven el video al principio, ahí lo dije las tres. Incondicionalmente, etcétera. Bueno, entonces es tu tarea. Y si tienes un hijo o una hija, te toca hacer lo mismo, ¿no? Primero hazlo contigo para que cuando sí de verdad ya te ames, puedas dar amor, porque luego la gente que no se ama, pues no puede dar amor, ¿no? Entonces, primero llénate de amor tú, aprendes a expresarte amor a ti mismo y ya le expresas amor a tus seres queridos. Amarlo no significa que vas a hacer lo que a él o a ella se le antoje, no significa eso,
Amarlo no significa que tú eres menos que él. Amarlo, amarla, no significa que ella manda o él manda, etcétera, etcétera. No significa que vas a permitir que te falte el respeto. Amar a esa persona no significa que tú tienes que ceder a sus caprichos, etcétera. Simplemente es amarlo. Te amo tal como eres, te amo a pesar de todo. Te amo, hagas lo que hagas. Ah, ya me acordé. Te amo tal como eres, a pesar de todo, hagas lo que hagas. Ya me acordé, ahí toman nota. Bueno, comentarios finales y me retiro. Voy a estar transmitiendo, se me lengua la traba. Voy a estar transmitiendo a las 2 de la tarde toda la semana. Voy a intentar también sábado y domingo. Este sábado no puedo, el domingo tal vez. Bueno, voy a estar intentando transmitir a las 2 de la tarde de manera constante el tema de sanar tu niño interior herido. Vamos a hacer una sesión grupal gratuita donde te voy a ayudar a aplicar ejercicios, técnicas de reprogramación mental, porque una cosa es entender qué herida tienes y otra cosa es sanar la herida, la metodología para sanar la herida, sanar el trauma, ¿no? Te voy a ayudar, ¿a cambio de qué? Porque todo tiene un precio. No lo voy a cobrar como tal la sesión, sin embargo, sí estamos pidiendo una cooperación o ayuda totalmente voluntaria, porque con mi grupo de amigos, que hoy creo que no están por aquí, Mónica, Connie, Alejandro, creo que no andan hoy por acá, estamos apoyando una comunidad donde yo fui, donde yo hice mis servicios de CONAFE. La gente que es de aquí sabe qué es CONAFE. Por ahí voy a compartir igual y mañana fotos, videos de que hemos estado yendo. Mi grupo de WhatsApp sí saben más. Y hemos estado llevando ropa, hemos estado llevando cosas. Y este año, por primera vez, la verdad, es la primera vez, queremos llevar juguetes. Ya tenemos gente que ya nos dieron juguetes, ya nos dieron 2 bicicletas. Hay gente que ya prometió pelotas, hay gente que dio dinero, etcétera, etcétera. Son 28 niños. Y queremos regalarles juguetes de Navidad. Entonces, bueno, lo que tú quieras cooperar, voy a compartir un enlace de PayPal en el grupo de Facebook, en el grupo, no lo voy a compartir aquí afuera porque no quiero que llegue a gente que desconoce la información y pueda ser entendido de manera incorrecta. A veces por ahí dice el dicho que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y desafortunadamente hay gente que interpreta de manera muy estúpida las cosas, ¿no? Entonces, voy a compartir en el grupo de Facebook, Grandiosamente Feliz y Exitoso, ahí voy a compartir un botón para que tú puedas generar un donativo, y yo voy a estar haciendo las sesiones grupales, ¿no? Todo lo que sea efectivo, lo voy a aclarar, va a ser un porcentaje hacia los niños. El 60% de lo que ustedes aporten va a ser hacia los niños, lo quiero aclarar. Y lo que den juguetes, todos los juguetes son para allá. Pero vamos a hacer un taller presencial aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ya ayer lo comenté. En el taller presencial trae los juguetes. Si eres de acá de Tuxtla, que la mayoría de ustedes son de acá de Tuxtla, el día 10 de diciembre, sábado 10 de diciembre, de 4 de la tarde a 9 de la noche, vamos a hacer el taller presencial en el Hotel Alberto, que es donde siempre hemos estado haciendo los talleres. Bueno, siempre hace 6 años para acá, con Oscar Luna. Oscar Luna es el gerente del Hotel Alberto y nos está patrocinando el salón del Hotel Alberto, la sala de juntas, para hacer este taller, ¿no? Ya tengo un grupo de compañeros que están aportando, porque me conocen, porque son cercanos. Quiero aclarar, no somos una asociación civil, no somos una organización, somos un grupo de amigos y practicantes de PNL que decidieron regalar, decidieron dar de lo que tienen a otras personas, ¿no? Viven en esa riqueza psicoemocional, en esa abundancia psicoemocional y están regalando hacia estos niños. Son 28 niños. En mi página web, grandiosamentefelizexitoso.com,
hay una pestaña que dice regalo de amor, ahí están las fotos de los niños y ahí más o menos, no le he puesto mucha información, no me he dado el tiempo, ahí pueden ver la foto de los niños, ahí pueden ver un mensaje, voy a agregar algunos videos y alguna información más, incluso la ubicación de la comunidad, si un día tú quieres ir y llevar tú algo de forma directa, pues también. También se vale, y por ahí tenemos la propuesta de que si esto avanza podemos dar a otros albergues, etcétera, ¿no? Y si no, pues bueno, sé que no es un mundo de gente, por ahí ayer antier platicábamos con Oscar Luna y me decía, esa es una comunidad, dice, pero Inge, ¿cuántas comunidades hay así? Le digo, pues sí, un chingo, ¿no? Desafortunadamente yo no tengo los recursos para darle a 100 comunidades, pero si aquí podemos hacer algo, pues ya hicimos algo, ¿no? Ya pusimos nuestro granito de arena. Por ahí alguien me decía algo así como que no están limosneando, pues no estamos limosneando porque te voy a dar un taller que tiene un valor de 900 pesos, yo lo he estado cobrando en 900 pesos, este año 700 pesos con pago anticipado, y entonces en realidad yo te voy a dar un taller en el que tú me pagarías a mí 900 pesos, pero en lugar de eso vas a dar 500 pesos que vamos a darle a la que lo vamos a usar para mochilas, útiles, etcétera, o su equivalente en juguete, ¿no? La idea es que sea un juguete de 500 pesos, ¿no? Para que sea un juguete de calidad, o dos de 250, ¿no? Para que sean juguetes de buena calidad, están alrededor de los 300 a 500, no tan finos, pero tampoco tan miserables, ¿no? Si damos algo que sea bien. No me voy a meter a hablar ahorita de la metafísica, porque no es mi rama, pero sí más o menos por ahí dice la metafísica que si tú das, recibes más, ¿no? Bueno, eso es lo que te quería compartir. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde y en el grupo de Facebook a las 8 de la noche. Invita a muchas más personas, pueden participar. La sala solo le caben 20 personas, me parece. Y ahí te voy a ayudar a hacer meditaciones, ejercicios para sanar tus heridas de la infancia. Y el día sábado 10 de diciembre vamos a hacer el taller presencial en el Hotel Alberto. Gracias. Dale like, comparte esta información y síguenos en todas nuestras transmisiones. Hasta luego.